Las matemáticas es un componente muy transversal que básicamente está en la mayoría de las áreas del conocimiento. Ustedes saben que en la cocina también se aplican reglas para hacer precisamente cálculos sobre las porciones. Entonces miren que esos son ejemplos muy sencillos de cómo la matemática se ve involucrada en todas las áreas del conocimiento. Con el fin de generar espacios y estrategias que permitan fortalecer en los aprendices del SENA las habilidades lógico-matemáticas a partir del aprovechamiento y uso de diferentes funcionalidades y herramientas, se realizaron las Olimpiadas Matemáticas en el marco del Festival Pasadía. Bueno, son pruebas de matemáticas que integran muchos componentes, componentes lógicos, componentes aritméticos, geométricos, de estadística, de probabilidad, pero que realmente exigen a los aprendices y sobre todo porque el tiempo es supremamente importante aquí. Fueron más de 44.000 aprendices inscritos y de los cuales 230 llegaron a la Plaza de los Artesanos en Bogotá a competir, después de lograr un cupo en las eliminatorias en cada una de las 33 regionales que tiene la entidad. Después de 4 días de innumerables ejercicios, 10 aprendices se ubicaron en la final, que dio como ganador a Juan Esteban Pulgarín de la Regional Antioquia, seguido de Iván Izquierdo de Distrito Capital y Óscar Castro de Santander en el segundo y tercer puesto respectivamente. La verdad, la competencia siempre es muy dura porque todos los compañeros, todos los participantes saben demasiado, cada uno tiene lo suyo, entonces ganar no es fácil. De esta forma, el SENA prepara a las nuevas generaciones de ciudadanos, los mejores técnicos y tecnólogos del país con formación integral,